poner muy bien. Oye, siempre, si no se han suscrito a mi canal, vayan ahorita a suscribirse, no olvidar tocar la campanita para que lleguen notificaciones de nuevos videos que voy a estar subiendo para ustedes. Hacer like, comentar y con mucho gusto voy a hacer lo mismo para ustedes. If you're not subscribed to my channel, you can subscribe right now. Don't forget to press the notification bell so you can get all the new videos I've been loading for you guys. You can like and comment. I've been doing the same for you guys. Thank you, thank you, thank you for all the support. Gracias por todo el apoyo. Este video va a ser de Beauty Creations y es una paleta de Elsa, como ven aquí. Y vamos a hacer unos maquillajes, ok, con esta, con este paleta. Espero que les guste. Vamos a abrirla para que ustedes vean qué bonita está. Miren, ok, con mucho cuidado vamos a abrirla. Miren qué bonito. Y pues vamos a comenzar. Espero que les guste. Vamos a hacer un maquillaje muy fácil y bonito a la misma vez para que ustedes lo puedan hacer en su casita. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un primer, ¿ok? Para que nuestro maquillaje, ¿ok? El eyeshadow nos pueda durar todo el día, ¿ok? Donde vayamos a ir. Entonces vamos a poner un eye primer. Todo nuestro párpado. Un poquito nada más. Lo pueden utilizar con su dedito. Ok. Luego lo que vamos a utilizar es un corrector, un cover, un concealer. Es de LA Color. Si tiene la esponjita que me gusta, con un producto muy práctico, la verdad, y que me encanta y está baratito. Algo así. Y me encanta con una esponjita chiquita, ya saben. Tanto tocaditas. Y lo vamos a fumigar muy bien. We're gonna blend it, ok. Para mis bilingües. Los que hablan en español y en inglés. Y nada más vamos a fuminar todo esto. Ok. Y luego van a decir, ¿y luego qué vas a hacer? Ok, lo que vamos a hacer es de, vamos a cubrir con un eyeshadow blanco. Entonces vamos a utilizar una esponjita como esta. Una brochita como esta, como ven. Y vamos a utilizar este producto para cubrir todo nuestro párpado, ¿ok? Dos círculos así. Todo, todo, todo. Para sellar bien nuestro párpado. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y vamos a utilizar otra brochita como esta. Vamos a utilizar este azulito, como ven. Ok. Y lo que vamos a hacer es de, vamos a extenderlo. No vamos a empezar aquí donde termina el ojo. Vamos a empezar hasta acá. Ok. Para poder abrir nuestro ojo. Entonces, pues, si se pueden ayudar con un espejito como este. Y vamos a utilizar un poquito de producto. Ok. Entonces, círculo, nada más. Y vamos a ponernos un poco más de producto. Y vamos a fuminarlo a la misma vez. Ando nuestra brochita dando círculos así. Y esto nos va a hacer que si tenemos el párpado muy caído, que se nos abre, okay, el ojo. Vamos a hacer lo mismo en el otro y vamos a estar poniendo más producto.
Tiene que quedar así y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y lo vamos a estar haciendo un blend. Todo. Queda así y no se preocupen porque ahorita vamos a limpiar todo. Y con un corrector como este, vamos a limpiar. Okay. Ponemos un poquito. Nada más. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ya que limpiamos y todo, vamos a poner el otro producto. Como este, vamos a poner, es como un brillito, y lo vamos a poner aquí donde pusimos el concrete, como se dice. Dando palmaditas nada más. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Lo estoy haciendo lo más sencillo para que usted lo haga. Y luego limpiamos y usamos este color, clarito, entre medio. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y luego limpiamos y vamos a utilizar el mismo azulito que fuerte que pusimos acá arriba, donde termina el ojito. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nada más. Luego limpiamos nuestra brocha y vamos a utilizar este negrito de color. Es como un negrito. Utilizamos un poquito y lo vamos a poner arriba del azulito. Nada más, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y vamos a empezar a hacer el lineado, a poner nuestras pestañas y todo eso. Con esta brujita vamos a poner un poquito de azul y de negro. Se vayan a picar el ojito. Hacer lo mismo en el otro ojo. Luego limpiamos y agarramos el negrito y lo ponemos un poquito aquí a lo último del ojo. Así. Así queda.
Y vamos a utilizar estos que tienen los brillitos. Y con este brochita, vamos a utilizar este en el lagrimal. Cuidado. Así. Así. Así quedó. Y le puse el azul donde tenía el azul, el eyeshadow en lo último. Y este brillo clarito donde tenía el azul clarito de eyeshadow, ¿verdad? Acuérdense que la Frozen es mucho glam, mucho brillo y muy hermoso. Y estoy haciendo un look para la noche. Vamos a enchinar nuestras pestañas. Con mucho cuidado. Vamos a utilizar un delineador. Con mucho cuidado también. Y es con práctica, ¿ok? Con mucha práctica. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y vamos a utilizar este de Maybelline New York Eyelashes para que se nos peguen con las pestañas que nos vamos a poner. Así. Vamos a utilizar Beauty Creations Eyelashes y vamos a utilizar también un lineal, perdón, un kiss de glue y unas pincitas de kiss. Okay, lo vamos a quitar y sacar. Vamos a poner poquito goma y lo vamos a poner. Mucho cuidado. ¿Sí? Así. Y así quedó. Mis hermosos, hermosos. Y ya me maquillé las pestañas de abajo. Y así queda un look bonito, sencillo y muy claro. Vamos a hidratar con Hard and Candy nuestra carita. Para que no se le bien. Y luego vamos a utilizar Maybelline, ok. Baby Skin Pore Eraser para que nos ilumine los poros abiertos, ok. Para que no se mire nuestra cara fea a maquillarla. Luego vamos a usar el primer de Wet n Wild. Pueden ustedes utilizar de otras marcas que tengan. A mí me gusta esta marca, tengo de otras también. Todo se vale, ya saben, en el maquillaje. Ok. Y luego vamos a hacer concealer, ok, un corrector para nuestros, lo que nos queremos que se vea. Vamos a utilizar este. Vamos a poner aquí abajito para ir de la nariz aquí donde pensamos nosotros que no queremos, ¿verdad? Entonces, con el dedito se puede aquí eliminar todo esto. Las ojeras, también lo rojo. Okay. Yo utilicé el corrector Peach, okay,
que es para Dark Circles, lo rojo. También utilicé poquito verde, es para eliminar a lo rojo. Vamos a utilizar este, es de FME, de 112 Naturally Borry, porque estoy muy blanca y aparte es para cara normal, también si tienes la cara de muy aceitosa. Vamos a utilizar una esponjita como esta. Vamos a utilizar un poquito. Así. Y dando golpecitos nada más. Y en toda nuestra carita. Ahorita volvemos. Vamos a utilizar nuestro contour y todo. Con esta brochita. Alrededor de nuestra carita. Un círculo nada más. Y esto es para afinar nuestra carita. Y también vamos a utilizar nuestro brocha para nuestra nariz. Afinarla también. Y lo vamos a hacer lento. Vamos a seguir por acá. Vamos a hacer cositos. Vamos a utilizar nuestro corrector. Donde vamos a poner toda esta zona. Y lo vamos a hacer blend. Todo blend. Hoy vamos a sellar con un polvo blanco, con una esponja. Vamos a utilizar este de Tea Rose 8 de Milani Power Blush con una brochita como esta. Y vamos a utilizar este de Highlight de Wayne Wild. Y una brochita de abanico de Cookie 605 o las que ustedes tengan. Miren qué bonito. Vamos a usar este de Hard Candy para esfoliar nuestros labios para que esto quede muy muy suavecitos a la hora de maquillarnos y vamos a ponernos este de Coco de Jordana. Así. Y vamos a rellenarlo. Y vamos a utilizar este de Patching
Maybelline. Okay. Y ya lo último, vamos a utilizar Wet n Wild Setting Spray. Espero que les guste. Así quedó. Así que hasta la próxima. Bye bye.